Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si lo despido a sus casas en ayuna, van a desfallecer por el camino. Marcos 8, del 1 al 10. Oye, preciados hermanos, nos encontramos con el episodio de la multiplicación de los panes. Primero, el sentido de la compasión de Jesús hacia cada uno de nosotros. Nos hemos puesto a preguntar de tantas necesidades que el hombre tiene diariamente, desde su vida de trabajo, desde su vida de fe, y que nos encontremos ante este interrogante y esta pregunta, que Jesús tiene compasión de nuestras necesidades y sabe cuáles son. Pero ¿cuál es la acción en concreto de ese Dios que se revela, ese Dios que se manifiesta en nuestras vidas, de saciar esta multitud de una necesidad de compasión? Todos los días nosotros, los afectos que buscamos hacia otra persona, hacia otro prójimo, buscamos un sentido de amor, un sentido de regocijo, un sentido de alegría y un sentido de gozo. Y que hoy escuchemos estas palabras en Jesús que se refiere a su discípulo y les dice: siento compasión de esta multitud, y le ofrecen unos panes y unos peces, bendice a Dios, le da gracia y la multitud quedó saciada. ¿Cómo nuestra vida queda saciada? El hombre hoy en día puede manifestar que queda saciado por la vida material, por la comida, por el trabajo, por su vida afectiva, pero nos hemos preguntado si nuestra vida ha quedado saciada del amor de Dios. Un ejemplo, el símbolo y el signo que encontramos hoy del pan, el signo de los peces, que es el sentido de la Eucaristía, la perfección que es Cristo. ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces su vida queda saciada cuando usted va al templo, a la casa de Dios, cuando usted va a la Eucaristía, cuando usted busca del pan eucarístico, cuando usted reconoce la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hoy el Evangelio tiene diversos ángulos que nosotros podemos preguntar. Nuestra vida también, nuestro hogar, queda saciado con la bendición de Dios. Nuestra mesa. Bendecimos al Señor por los alimentos que todos los días se ponen en el hogar. Son, apreciados hermanos, características que el Evangelio nos presenta en el día de hoy. Pero en concreto, yo le invito a usted a meditar en ese sentido. Nuestra vida, ¿en cuántas veces ha quedado saciada del amor de Dios, de su perdón, de su misericordia? ¿Ha reconocido usted que su vida ha quedado saciada cada vez que usted asiste a una Eucaristía? Porque a Dios lo buscamos por ser Dios, ciertamente, porque hay sanación, hay liberación, hay perfección, hay toda la fuente que nuestra vida está buscando. Pero el Señor también está buscando algo de nosotros y está esperando esa respuesta. ¿Cuándo nosotros vamos a dar el paso de decir: quedo lleno, quedo satisfecho de la presencia de Dios todos los días? Bendigo a mis hermanos, a pesar que me maldicen, porque quedo satisfecho siempre de la presencia de Dios. Camino con mi hermano que no me cae bien, porque mi vida está plena, satisfecha en el amor de Dios desde la Eucaristía, desde su pan y de su amor eucarístico. Apreciados hermanos, son grandes palabras de nuestra experiencia humana. El Señor nos contempla en el día de hoy para que usted tenga un mejor crecimiento y una perfección. Síguenos a través de nuestras redes sociales desde el canal del Padre Fercho para tocar una experiencia desde la vida humana hasta la experiencia de nuestra vida espiritual. Y les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre nuestra familia y nos acompañe siempre. No se te olvide activar la campanita de las notificaciones.